recuperó, terminó igualando 4-4. Vemos las notas. Que hoy demostró Chacarita que siempre va al frente, sea quien sea. Nosotros pensamos nada más que en Chacarita, a mí no me importaba ni River ni Boca, sino que me importaba Chacarita. Aún cuando estaban perdiendo 4-2, el equipo siempre quiso ir para adelante. Siempre, siempre. Fíjate que en el cuarto gol lo mando a Schiavi, hasta el número 9, le hago la seña para que vaya a clavarse entre los centrales y por suerte la cabeceó en la pelota. Y después vino el cuarto gol. Es un equipo que no se entrega nunca. Y yo creo que hoy es injusto que Chacarita pierda. Y creo que, como le dije a uno de nuestros colegas tuyos, creo que fue el mejor partido del campeonato, sin ninguna duda, por cómo se jugó, lo que se jugó y el trámite del partido, ¿no? Yo creo que Chacarita hizo un gran trabajo en promedio de los dos tiempos y creo que es merecido el empate, aunque sea último momento. Y hasta después del 4-4 podíamos haber convertido otro gol más. ¿Por qué se les escapó? No sé, el análisis es difícil, pero hay que dependemos de nosotros y eso es importante. Vamos 3 puntos arriba y hay que seguir. Teniendo en cuenta al rival, ¿fue la mejor producción de Chacarita en el año? Creo que sí, que Chacarita viene haciendo buenos papeles en todas las canchas que jugamos. Nos falta un poco de suerte para poder ganar los partidos, pero yo creo que Chacarita entrega todo como para llevarse los 3 puntos y bueno, hoy lo demostramos contra el puntero y le sacamos 2 puntos. No, yo en ningún momento quiero tocar la pelota con la mano, yo salto para anticipar a Bonano y salté justo con un defensor y fue que el defensor que lo toca a Bonano y bueno, caemos todos juntos y la pelota me toca y tengo la suerte que entra, ¿no? Siempre estuve tranquilo, desde el primer minuto. Tuve la desgracia de que apenas entré al campo de juego, las primeras 2 pelotas que patearon ellos me convirtieron, pero bueno, me mantuve tranquilo y traté de hacer lo mejor que pude. Nosotros estamos tranquilos porque queda mucho por jugar. 3 puntos también es una ventaja enorme, faltando 6 partidos, así que lo vamos a controlar. Ramón, ¿cómo ves el campeonato ahora? O sea, ¿crees que se complica un poco? No, creo que los otros equipos también tienen que jugar, nosotros también. Pero perdimos una buena ocasión, una buena oportunidad por cómo iba el resultado. 4-2, inesperado, pero bueno, esto tiene el fútbol y sabemos que tenemos que luchar hasta el último. ¿Qué pasó? Bueno, en un momento parecía que tenían todo controlado, perdieron la pelota, los últimos minutos fueron terribles. Bueno, pero también es parte del juego que ellos en la pelota aérea te complican. Por ahí fue un gol medio raro que después lo vamos a ver, pero creo que fue un gran partido porque los dos equipos entregaron todo lo que tuvieron. ¿Seguís creyendo que van a ganar el campeonato, Ramón? Sí, si no creo, no me puedo quedar. Gonzalo, son 3 puntos